Buenos días, soy Jesús Carrillo, que voy a tener el placer y el privilegio de moderar esta mesa redonda. Estoy encantado de estar aquí y de saludar a tantos amigos y amigas. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a los organizadores, a Benito y a Rafa por su amabilidad y por su estupendo trabajo. También darles la enhorabuena por lo que seguro que va a ser una magnífica ocasión para discutir y debatir sobre los temas que nos preocupan. Había más gente de la que parece. Parece que fuera. Voy a dejar que se sienten porque hay... Que hay más gente de la que pensábamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues a ello. En esta mesa se nos planteaban una serie de preguntas posiblemente imposibles de responder. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Por qué es? ¿Para qué es? Respecto a la cuestión del público o los públicos o los agentes. Es curioso que... Ya no podemos utilizar un único nombre para identificar, digamos, a nuestros interlocutores. De hecho, uno de los retos, de los desafíos más importantes con los que se encuentran las instituciones culturales, pero también cualquier agente cultural, es el nombrar o identificar a su interlocutor, a su receptor. Por un lado, se han producido enormes transformaciones de todo tipo, desde demográficas, ya no somos la población, entre comillas, tan homogénea que pensábamos ser, de carácter tecnológico, que ha modificado absolutamente el modo en que nos relacionamos entre nosotros y con que nos relacionamos con el mundo, a través de Internet, las redes sociales. También el modo en el que organizamos nuestra vida y nuestro trabajo, digamos, tanto en el ámbito de la cultura como en cualquiera, digamos, donde ya no existen ni certidumbres ni ritmos continuos, donde la precariedad es uno de nuestros, digamos, signos de vida fundamentales. No solo se han producido esos cambios que han afectado a toda la economía libidinal, a nuestras expectativas, a lo que queremos ser, a lo que queremos saber y cómo nos relacionamos con la cultura. También el propio concepto de cultura, ese concepto que se identificaba como uno de los principios organizadores del bien común, se ha visto enormemente erosionado y siendo sustituido por nociones que tienen más que ver con el ocio, con el consumo, de tal manera que el concepto de público, como incluso podríamos decir casi el de ciudadano, pues se ha ido diluyendo, ¿no? Se ha hecho hipótesis de conceptos, de modelos que podrían sustituir al aparentemente ajado el concepto de público. Pues se ha hablado de usuarios, se ha hablado de prosumidores, se ha hablado de participantes, de agentes, se habla de grupos de interés. En cualquier caso, se pone en evidencia el hecho de que estamos ante un ámbito difícilmente nombrable, muy fragmentado, múltiple. Y esto que, digamos, nos genera cierta ansiedad a aquellos que trabajamos en el mundo de la cultura, sin embargo, creo que a la vez nos plantea un enorme desafío y puede ser un acicate para, de alguna manera, abordar el carácter democrático de la cultura. Creo que es una evidencia que todos afrontamos desde nuestras prácticas, unos desde la práctica artística, otros desde la gestión.
y es el hecho de que una gran parte de la población de alguna manera no se siente interpelada por aquello que hacemos. Y una gran parte de la población tiene prácticas culturales, se relaciona con la cultura de modos difícilmente canalizables con los vehículos, los medios institucionalizados, aquellos que las instituciones y los agentes culturales suelen ofrecer. Para, digamos, abordar esos retos, tenemos aquí a cuatro valientes que, digamos, van a, digamos, a abordar desde su análisis o desde sus prácticas, estos interrogantes, estas incógnitas, estos desafíos, dándonos, a lo mejor, no claves que nos permitan, digamos, iluminar definitivamente la cuestión, sino sí, al menos catas que nos puedan marcar líneas de desarrollo. Por un lado, tenemos a mi derecha a Antonio Rodríguez de las Heras. Perdonad si me he quitado las gafas para poder leer, ya sabéis la presbicia típica de mi edad, que es catedrático y director del Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid, muy conocido dentro del ámbito de la reflexión sobre la incidencia de las tecnologías en la cultura. Fue premio Fundesco de ensayo en 1990 por su, digamos, un libro clave del debate, que es Navegar por la información. Además, un libro enormemente temprano, ¿no? Y visionario de alguna manera. A mi izquierda tenemos a un visitante de Chile, que nos viene desde el modo en que se plantea esta pregunta sobre los públicos en el reciente Ministerio de Cultura, que se está configurando, según me informaban, esto, digamos, desde hace muy pocos meses, y que ha convertido en la cuestión de los públicos en uno de sus ejes. Es periodista, ha sido crítico, profesor también, y también contribuyó a la definición de un centro, el Gabriela Mistral, ¿no? En el que estuvo trabajando desde 2010, creo. Después intervendrá Victoria Pérez Royo, una antigua colaboradora y vieja amiga, profesora de Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Zaragoza. Pero bueno, eso dice poco de todos los proyectos en que está involucrada Victoria Pérez Royo. Es una de las pensadoras o de las personas que, tanto desde la reflexión teórica como desde la gestión, está haciendo más por por localizar el rol de las artes en vivo en las sociedades contemporáneas. Es investigadora del grupo Artea, con el cual codirige el máster de Artes, práctica escénica y cultura visual. Y cultura visual. Tiene, digamos, delito que no me lo sepa yo, porque, porque formaba parte del centro de estudios del Museo de Reina Sofía cuando yo estaba dirigiéndolo. Y finalmente tenemos a otro viejo amigo, Juan Antonio Álvarez Reyes, seguro una de las personas que más conoce la gestión cultural desde los museos de arte contemporáneo en nuestro país, aunque viene también del ámbito de la crítica y del periodismo. Fue director del periódico del Arte, un vehículo de información y de crítica de arte indispensable, fue comienzos de los 2000, ¿no? Y posteriormente, pues, ha sido director de la Sala Moncada, de la Fundación La Caixa, del CENDEAC, del Centro Párraga de Murcia, y luego desde 2010 director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y también asesor de Iniciarte, que es un proyecto de la Consejería de Cultura, y bueno, un crítico de arte, agente indispensable de la escena artística de las últimas décadas.
somos muy jóvenes, de hecho somos del mismo año, pero llevamos mucho tiempo en la carretera. No quiero robar más tiempo, el orden de presentación va a ser primero Antonio, después Javier, Victoria y Juan Antonio. Durarán las intervenciones unos 15 minutos y inmediatamente daremos paso a un debate que espero que sea muy interesante para todas. Como quieras. Muchas gracias, Jesús. Buenos días y muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar ante ustedes con personas tan competentes e interesantes respecto a un tema que nos reúne aquí. Tengo que aclarar desde el primer momento que mi asistencia aquí tiene que ser, para no ser imprudente, muy discreta, porque aquí están quienes conocen bien el tema, pero reconozco que si me han invitado ha sido para que dé simplemente un telón de fondo de la situación social, cultural en que en estos momentos nos encontramos debido a esta impresionante, tan impresionante que no la percibimos, transformación del mundo en red en que estamos viviendo. Así que solo querría hacer brevemente unos apuntes que, como digo, te quedarán ahí detrás para que después experiencias muy concretas estén en boca de mis compañeros. Tenemos una impresión equivocada de, cuando hablamos del mundo en red, que es algo que, como una malla, se va extendiendo, envolviendo el planeta cada vez de forma más densa esa malla, pero el fenómeno es otro. El fenómeno es que no es una inmensa expansión, es una poderosísima concentración, hasta, recurriendo a Borges, un hález borgiano. Y eso nos está dando una percepción que afecta a todas nuestras actividades y a nuestra mentalidad también, y como no, a lo que aquí nos ocupa, que es una percepción distinta de nuestras experiencias vitales de siempre respecto al espacio y al tiempo. ¿Por qué? Porque esa contracción tan brutal que tenemos y para la que estamos unidos, porque ya nos ha hecho esta tecnología seres protéticos, estamos conectados permanentemente a ese fenómeno nuevo, lo que nos origina es que empezamos a vivir de forma resonante en un espacio sin lugares, en un espacio sin distancias y, en consecuencia, en un espacio sin demora. Por tanto, nos está afectando al espacio, al tiempo y cómo nos movemos o movemos las cosas en ese espacio y en ese tiempo. Y eso, como no va a afectar a la cultura y a lo que también a mí me interesa, y aquí nos reúne también la educación. Es un efecto muy fuerte. Por tanto, lo primero que percibimos, y yo creo que aquí habrá muchas personas que congenien con lo que estoy diciendo, es que estamos viviendo, fruto de ese espacio sin lugares, una crisis de los lugares. Desde el aula al museo, a la sala de conferencias, a lo que sea, estamos percibiendo que quienes están aquí están afectados, esa es la palabra, están afectados por esta tecnología. Y al estar afectados, perciben y exigen cosas completamente distintas. Yo, desde luego, por mi profesión en el aula, lo percibimos de una manera asombrosa. Después de 45 años dando clase todos los años, es una experiencia vital extraordinaria, porque pensábamos que la tecnología era mobiliario, que de alguna manera había que instalarlo, y lo hemos pensado no solo en el aula. Bueno, pues la tecnología, una pantallita aquí, esto interactivo allá. No, no, la tecnología es afectación de quienes van a esos lugares. Y claro, cuando ya llegan afectados, todos los recursos que tenías hasta el momento entran en disfunción, y esa es la crisis para mí de los lugares. Otra cuestión muy importante es que si no hay lugares, toca otra cosa que tenemos asumida y que muchas veces no percibimos, la civilización, ya no solo la sociedad industrial en la que estamos saliendo. La civilización está basada en el transporte, es decir, en inventos sucesivos que nos permiten trasladar objetos, productos, lo que sea, trasladarla de un lugar a otro. Todo. El libro, entre sus múltiples vertientes, es
en lugar de las palabras, hasta ahora, hasta que llega el e-book, pero era en lugar de las palabras, pero sobre todo un excelente invento para transportar la palabra de lugar a lugar, ampliar mi voz hasta espacios inalcanzables y distancias inalcanzables. Por tanto, eso nos hemos acostumbrado a eso. Y claro, ahora nos encontramos con que no hay distancias. ¿Y en qué, y qué efecto tiene? En algo, muy, a mi entender, muy profundo y que afecta a todo. Que para transportar algo hay que empaquetarlo. La logística del transporte es que si yo tengo que gastar energía, dinero y tiempo de un lugar a otro, tengo que hacer con esta logística el volumen, la masa, el contenido adecuado para el gasto. El libro es un cálculo de lo que cuesta transportar la palabra a otro lugar. Por eso tiene una determinada densidad, un número de páginas, y construyes entonces un discurso a partir de ese volumen, ¿no? Bueno, pues si ahora estamos en un lugar sin distancias, aparece el fenómeno ya no del empaquetamiento de todo, sino el fenómeno que a mí me gusta llamar de a granel. Es decir, lo que exigen esos afectados, esos que estamos afectados todos por la tecnología, es entrar en donde sea, desde un supermercado hasta Netflix, hasta los cursos en red MOOC, hasta todo lo que queráis añadir, quiere entrar y que no le den las cosas empaquetadas y que tenga que pagar algo y después desempaquetar ese papel, eso sí, papel satinado con lazo. Y claro, cuando eso sucede, lo que reclama es a granel, oye, déjame componer mi producto. Esa actitud se nota ya desde las generaciones más jóvenes y en las mayores, como es normal, más resistentes por la inercia vital, pero en todos ya empezamos a decir, oye, no me des las cosas empaquetadas, preséntame un expositor donde todo se ofrece a granel y yo compongo. Eso tiene unos efectos en la comunicación en todos sus sentidos amplísimo. Otra cuestión que me parece que es interesante apuntar. Y luego el concepto de tiempo. Si estamos en un mundo en que no hay demora y eso va cada vez a más, fíjense cómo estamos viviendo esta situación y lo que afecta a nuestras demandas y comportamientos. El mundo este en red o mundo digital o mundo virtual en el que estamos es como tener permanentemente en lo, donde estamos un espejo. Y de manera que mirando de reojo, mirando de frente, pasas al otro lado y vuelves a esto que llamamos, mal llamado, realidad. Y estamos continuamente haciendo esto. Pero cada vez más, ya si habláramos ahora técnicamente del 5G, hace que tú, esta mirada, no tenga ya latencia, como dicen los técnicos, que diríamos en lenguaje normal, demora. Es decir, que pasas y no te estás dando cuenta que estás en el otro lado del espejo, en el lado virtual. ¿Cómo no va a afectar eso? El que pases de inmediato de tus lugares en los que suceden cosas, están a tu alcance, pero tienen distancias, tienen lo que nosotros vivimos y nos hemos acostumbrado, y de pronto haces así y te encuentras con un potencial de posibilidades de alcanzar cosas, de relacionarte, impresionante, y luego vuelves de nuevo a esto. ¿Cómo no nos va a afectar la percepción del tiempo? Y eso es lo que nos hace, que muchas veces no interpretamos en nuestros públicos, en nuestros lectores, en nuestros alumnos, esa exigencia de venga, venga, rápido. Claro, es inevitable. ¿Cómo no vamos a estar afectados por esa exigencia? Es decir, empezamos, no ser impacientes, no, es que empezamos a percibir de otra manera el tiempo, entendiendo el tiempo como inversión. Eso hasta entonces no se hacía realmente. Empezamos a percibir y decir, oye, ¿cuánto tiempo me cuesta esto? Y es cuando nos empezamos a hacer muy tacaños, porque empezamos lo que antes no teníamos, cuando el mundo iba mucho más lento, cuando para alcanzar algo tenías que desplazarte mediante el transporte a otro lugar, esa exigencia no existía de la manera que existe. Curiosamente, cuando no hay demora es cuando exigimos que el tiempo se interprete como inversión, y eso disloca todo.
disloca todo y sería interesante ver por qué tendemos cada vez más en este mundo en red a lo conversacional. Porque como somos muy exigentes y queremos las cosas de inmediato, si estamos interesados por un tema, no decimos, mira, aquí tienes, como decíamos los profesores, aquí tienes la bibliografía del tema. No, ¿qué pasa? Que dices, oye, me interesa esto, dímelo tú. Y entra en un giro que se puede llamar hipertextual, conversacional ahora, muy interesante en las cabezas. Nos interesa preguntar para que sea la respuesta todavía más rápida y haya menos demora. Y por último, tenemos ahí el tiempo, ¿verdad? Para que no me... Y por último, yo creo que es interesante también señalar el problema de la mediación desde esta perspectiva, me estoy refiriendo, que no me refiero solo a la intermediación, que evidentemente, si no hay transporte, el concepto de intermediación, así entendido, ya vemos cómo está cambiando todos los modelos de negocio. No, me refiero a la mediación como construcción de un espacio en donde sucede algo culturalmente interesante, ¿no? Pues sí. Yo, por el tiempo, quiero recurrir a una imagen que recurro con muchísima frecuencia, pero es que me lo resuelve en pocas palabras. Hemos vivido, nosotros, por nuestra generación y todas las generaciones anteriores, como si hubiéramos vivido concentrados en una plaza, que levantábamos todos la mirada hacia el balcón y de ahí nos hablaban, lo que fuera. La palabra llegaba así, por unos pocos que estaban ahí, y nos llegaba aquí. Así que los de arriba, cuanto más vieran grande y densa la plaza, mayor satisfacción tenían, y nosotros nos sentíamos más integrados cuando sentíamos el latido de una plaza y la palabra viniendo ahí. Y de muy poco tiempo hemos pasado a la siguiente perturbación para los que están arriba, y es que los que hablaban y conseguían mantener en la plaza la mirada hacia arriba, empiezan a ver con preocupación que empiezan los que están abajo a hablar entre ellos y que empieza a desmigajarse la plaza en corrillos. El de arriba no sabe ya qué hacer. Como no nos sabemos qué hacer, los que hablamos, fíjense ustedes, si yo ahora mirara para ustedes y viera que estuvieran todos hablando, el otro hablando, pues no me saldrían las palabras, no me saldrían las palabras. Pues es lo que les pasa a los poderes en su sentido amplio, que salen al balcón y se encuentran con que no les hacen caso. Claro, algunos que creen que son vivos se bajan por las escalinatas, porque el balcón tiene unas escalinatas y unas puertas muy grandes, bajan y dicen, voy a hacer lo de los demás. Pero se les caza enseguida, porque es que bajan con la tarima o la tril. Y entonces dicen, no, este no es de los nuestros. Es un fenómeno muy importante, es decir, la nueva geometría social para la comunicación en su sentido más amplio. Cuando hemos pensado, por ese error que digo de confundir la red con la malla o confundir la red con Google. No, eso es la infraestructura, pero eso no es la red. O sea, es una infraestructura, pero luego los fenómenos de emergencia es sobre esa infraestructura planetaria. Pues bien, lo interesante de todo es que la red lo que nos trae es una experiencia nueva de lo pequeño frente a lo grande. Por tanto, en este contexto en el que estamos, tenemos que percibir muy bien que la fuerza está en cómo el mediador consigue esa geometría circular en forma de corrillos. Que podemos caer en la simplicidad. No, es muy complicada. Yo lo tengo que reconocer, me dedico a pensar en estas cosas y practicarlas, y es extraordinariamente difícil encontrar el radio de ese corrillo, mantener la apertura para que no entre la entropía social y lo desmigaje, es muy complicado. Pero ese es el gran desafío que tenemos en sentido del concepto amplio de la mediación, las nuevas geometrías de lo público y del público. Así que, como ven, me atengo y creo que llego muy bien. 54 segundos, yo creo que así, al llegar a los 10, me vais contando la marcha atrás. Bueno, pues yo creo que ya he hecho este barniz, ¿no?, del fondo, y ya me retiro y hablan los que saben.
Muchísimas gracias, Antonio. Y aunque tenemos 30 segundos extra, vamos a dar la palabra inmediatamente a Javier Ibacache. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación de los organizadores del encuentro. Efectivamente, he viajado desde Chile, son en 12 horas en la práctica, pero también con el interés de poder contribuir a la conversación que, según los antecedentes que me pudieron compartir los organizadores, es el propósito de este encuentro. La conversación sobre los públicos, cómo entendemos hoy los públicos, también el rol que pueden cumplir los agentes culturales, los espacios culturales, y los roles que también van asociados a estos ámbitos, como las estrategias de mediación o el concepto de educación. En Latinoamérica, les quiero comentar primero el contexto, desde hace 10 años, diría, se viene hablando de manera más sistemática de públicos. Si bien existe una publicación del año 2000 de Lucina Jiménez que es muy significativa y plantea por primera vez la pregunta por el lado oscuro de la platea, el lado oscuro de la sala, esa invitación que hizo Lucina Jiménez, una antropóloga mexicana, el año 2000, ha venido en el tiempo profundizándose y en la práctica hoy diría que existe una red formal, informal, de quienes están trabajando desde instituciones públicas, privadas o proyectos independientes en lo que diríamos es la formación de públicos. Empleo esta expresión a sabiendas de que es una expresión que puede generar distintas tensiones y discusiones, pero me interesa plantearlo porque desde Latinoamérica el concepto del público o el concepto de los públicos va estrechamente ligado a la desigualdad social. Diría que es desde allí de donde surge la conversación. En Latinoamérica también, en los últimos 10 años, se han venido adoptando en las políticas públicas las ópticas más cercanas a las industrias creativas, que tienen asociada otra noción de las audiencias en particular. Entonces diría que Latinoamérica, en cierto modo, es algo así como un laboratorio de varias ópticas. La escuela francesa ha tenido un rol preponderante, la visión sajona sobre el marketing cultural también ha sido relevante, y hoy lo que tenemos son instituciones que han venido adoptando estas ópticas para traducirlas en estrategias. Lo que les quiero compartir es un recorrido primero conceptual, ya que me invitaron a hablar de cómo pensar hoy los públicos, de cómo lo estamos pensando precisamente desde Latinoamérica. Y lo primero es indudablemente citar a Lucina Jiménez cuando nos invita a cambiar el eje del concepto, sobre todo de la gestión de espacios culturales, de la gestión cultural, y situar a los públicos como el eje fundamental, el eje central en la conversación. Es por eso que se hace necesario ya no solo centrarnos en la conversación sobre modelos de gestión, sobre pautas de programación o curatorías o políticas que solamente favorecen el acceso, sino situar a los públicos con la complejidad que eso significa. Porque el público siempre ha sido un desconocido, así lo hemos venido entendiendo. Y seguimos, yo me atrevería a decir, desconociéndolo. Aún falta mucho por estudiar a los públicos. Hoy podemos tener inferencias de muchos programas que nos dicen lo que los públicos aparentemente hacen, pero sabemos muy poco de por qué hacen lo que hacen. Y esa yo diría que es un vacío fundamental para esta conversación. Ahora, cuando pensamos en los públicos, como se decía al inicio de esta conferencia, indudablemente estamos también tomando una postura, ¿no? Yo no creo en el gestor neutral, yo no creo que el gestor cumpla un rol neutral, creo que el gestor tiene que tener una postura, y tener esa postura significa conocer el debate que se está dando en su entorno para poder desde allí quizá mediar y desde esa toma de postura desarrollar proyectos. En nuestra experiencia, experiencia del grupo de quienes estamos trabajando en públicos, la difusión del pensamiento de Zygmunt Bauman en relación a la cultura, en relación a esta suerte de derrota que aparentemente él describe frente al sistema económico neoliberal, pero donde deja abierta una puerta, como bien señala esta cita, a que el Estado podría contribuir
si va a centrarse en colaborar en el campo artístico, sería en esa vinculación entre las artes, las obras, las creaciones y las personas. Desde Latinoamérica, esta reflexión ha tomado forma en, primero, discutir cuál es el concepto que hoy día podríamos operacionalizar en relación a los públicos. Y cito a Ana Rosas Mantecón, que en mi opinión es quien ha sistematizado mejor en el último tiempo no solamente la revisión histórica del concepto de públicos desde Europa y desde Latinoamérica, sino que también propone un concepto que hoy día nos permite abrirnos a cómo se está dando la relación que escuchábamos antes en un entorno digital, de cómo las personas se relacionan con las creaciones. Como dice la cita, Ana Rosas plantea que el rol del público se genera en el encuentro con las ofertas culturales y no preexiste a ellas. Asume modalidades que varían históricamente, que son producto de la negociación desigual de pactos de consumo y que se van transformando. Ser público no es una mera actividad, es una condición, un modo de existencia de los sujetos. A lo que más invita esta antropóloga, que se ha especializado particularmente en estudios de artes escénicas y del campo audiovisual, es a que pensemos a los públicos no como personas que están allí esperando por lo que propongamos, sino que son personas que han desarrollado una gesta, que para convertirse en público es necesario una serie de pactos de negociación en su vida para poder estar en una sala. Y esto, que parece quizá obvio, no siempre lo vemos en el alcance que tiene. También desde Brasil, José Teixeira Coelho ha planteado tempranamente la discusión sobre si vamos a hablar de público o de públicos. A mí me parece ya que esta discusión está superada. Indudablemente hoy no podríamos hablar de público, sino de públicos en la diversidad de manifestaciones que puede tener en relación a no solo las disciplinas o las propuestas artísticas, sino que también en la heterogeneidad que van definiendo los contextos. Y en el contexto actual, indudablemente, ya no podemos seguir pensando en el público tradicional como una comunidad de espectadores que están en una sala, sino con Boris Groys, más bien nos acercamos a pensar en el concepto de público como espectadores en movimiento. Hoy día es difícil decir dónde estamos, si estamos conectados, si no estamos conectados, si padecemos de FOMO, cuál es la ansiedad en la que vivimos. Y esa ansiedad indudablemente está en los públicos. Por lo tanto, esa experiencia es relevante cuando comenzamos a hablar y profundizar en esta temática. Y Boris Groys, quien lo está mirando desde las artes visuales, plantea muy bien este nuevo escenario, esta nueva condición en la que se encuentran y describen los públicos. Porque él nos señala que hoy día parece más relevante la historia que se da a nivel de proyectos o de experiencias truncas que la vivencia plena en relación a la cultura. Si pudiéramos consolidar estas distintas visiones, podríamos convenir que el espectador actual es básicamente alguien a quien podríamos caracterizar desde estas dimensiones. Es un espectador infiel, crítico, participativo con todas las discusiones que podamos tener sobre el concepto de participación. Es un espectador conectado, es un devorador de imágenes, es un prosumidor, como ya lo sabemos. Y me gusta mucho esta categorización que nos propone Ana Rosas Mantecón, no solamente como un público omnívoro, sino unívoro. A veces olvidamos también ese grupo importante de públicos fidelizados, y pausívoro, que se refiere principalmente a los públicos que son ocasionales. Desde allí, yo diría que lo que hemos venido discutiendo, digo, y lo digo en plural porque somos varios interesados en el tema de distintos ámbitos, es que nos hemos quedado con algunas fórmulas de reflexión. Y lo primero es los públicos implícitos, ¿no? Como un eje fundamental para describir lo que hacemos, porque ya estamos bastante sobrepoblados de visiones de lo que deberíamos hacer, pero pocas veces miramos de frente lo que hacemos. Y en lo que hacemos siempre hay un público implícito, y pareciera que este punto de arranque es fundamental para entender ¿cuáles son los no públicos, que son a los que no estamos interpelando, a los que no están en el imaginario de un proyecto o de una organización?
Al mismo tiempo, en Latinoamérica, a partir de esta conversación que les decía de diferencias de conceptos, se ha venido estableciendo esta escala que nos permite diferenciar hoy día lo que podríamos llamar audiencias de públicos y de comunidades. Las audiencias, en términos muy generales, no son presenciales, los públicos son presenciales, los espectadores diríamos que tienen un mayor expertise en el ámbito de las disciplinas artísticas y por lo tanto pueden conformar comunidades, y las comunidades en cierto modo son las que definen la identidad en un territorio. Y esto nos lleva a pensar en las formas de participación que esas comunidades pueden adquirir, y que aquí están resumidas desde cuatro dimensiones que tienen que ver principalmente con la creación, la producción, la difusión y la programación. Ahora, ¿en qué estamos nosotros en Chile? Se ha formado hace 3 meses una unidad dentro del Ministerio naciente, el Ministerio de las Culturas, enfocada en una unidad que lo que propende es generar un plan de formación de públicos a nivel nacional. Es bastante ambicioso el propósito, pero que parte primero con un plan de laboratorio el próximo año en sectores apartados del centro del país, en regiones que cuentan con infraestructura cultural, donde lo que queremos poner a prueba es la idea de los ecosistemas de públicos. Vamos a trabajar, estamos ya desarrollando estudios en los territorios para poder convenir en estas dimensiones de audiencias, públicos, espectadores, comunidades, y desde allí preguntarnos por las políticas que se desarrollan, por los planes que se llevan a cabo. En Chile hemos tenido varios años en que el concepto de mediación se ha ampliado bastante, pero no es claro lo que entendemos cuando hablamos de mediación, si estamos hablando de mediación cultural o de mediación artística, por ejemplo. Lo mismo pasa cuando hablamos de educación. En Chile se ha hablado bastante de educación artística, pero los ministerios de Cultura y Educación aún no han logrado convenir en la práctica cómo eso incide en el currículum escolar, salvo experiencias acotadas. Entonces, la labor que tenemos desde lo que estamos desarrollando es precisamente preguntarnos por cómo en la práctica operan los ecosistemas de públicos en distintos territorios y cómo incide en esos territorios el entorno digital. Latinoamérica está teniendo una tasa de consumo digital bastante alta, ya se cuentan más teléfonos inteligentes que habitantes, y eso nos da pistas de cómo se perpetúa probablemente un tipo de desigualdad. El plan de esta nueva área precisamente apunta a hacerse esas preguntas desde la organización, generando una política transversal desde el Ministerio en relación a los públicos, y por otra parte trabajando los territorios con 5 espacios de distinta naturaleza, a los cuales vamos a acompañar en la formulación de un plan de públicos acompañado de una estrategia de programación artística, fruto de una indagación en los territorios con relevamiento de estudios que comienzan en este año, en este último trimestre, y que luego van a permitir también hacer una evaluación de impacto en esos territorios. Lo esencial tiene que ver principalmente con pensar los espacios culturales como núcleos, pero no como los núcleos en los que se agota el concepto de públicos. Podríamos conversar, por último, para cerrar, que lo que nos interesa es poder debatir y pensar si las estrategias que priman hoy en la práctica son de fidelización, que tengo la impresión que es lo que más prima y lo que más se hace, o son efectivamente de diversificación. Para una organización cultural, la diversificación tiene un alto costo, y es lo que implícitamente tratamos de decir cuando hablamos de nuevos públicos o cuando hablamos de creación de públicos o hablamos de nuevas audiencias. Sin embargo, lo que uno identifica en la práctica como resultado es que la mayoría de las organizaciones lo que hace es fidelizar un nicho que ya existe. Y hoy, con las transformaciones que estamos viviendo, particularmente las transformaciones del entorno digital, este desafío se vuelve mayor. Quisiera dejarlo hasta acá, porque creo que estupendo. Esta es una buena presentación de lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y también por, digamos, la concisión y brevedad de tu intervención. Y a continuación tenemos a Victoria, que creo que también nos va a presentar
a partir de las prácticas artísticas que ya he seleccionado, los modos en que las artes en vivo se relacionan con los públicos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Benito Bermejo, por la invitación, y es un verdadero placer y un privilegio estar en este encuentro y en esta mesa. Yo voy a hablar, efectivamente, como ha dicho Jesús, de algunas prácticas artísticas que he conocido, que tenía la oportunidad de conocer más de cerca, que tienen un rol en esta cuestión de los públicos. Son piezas de artes escénicas que aprovechan el grupo de personas que aleatoriamente se reúnen en el teatro, el público, para explorar diversas formas de comprender, habitar y construir lo común, o podríamos decir lo público, según una noción, ¿no? Son obras de teatro en las que no hay actores o actrices, sino que el público colectivamente es protagonista. Se propone entonces una situación o un dispositivo para que el público lo habite y así experimente, explore, tome conciencia de las dinámicas, protocolos, algunos relatos, corporalidades y afectos que están vinculadas con la cuestión de cómo estamos juntos, cómo conformamos un nosotros, un nosotras. Son en realidad laboratorios, se podría llamar laboratorios de experimentación con lo público, que yo creo que es importante en un momento en el que tenemos una sensación de desposesión y de olvido de la propia capacidad de actuación, en el que muchas veces vemos que la política está reducida a un procedimiento vacío, incuestionable, del que a veces se abusa, y sobre todo un momento en el que la política ha ido paulatinamente olvidando el cuerpo con tantas formas de mediación, entre otras muchas insatisfacciones. Hay muchas líneas de investigación que se han desarrollado en el ámbito de las artes escénicas a este respecto. Creo que las que a mí me interesa comentar se podrían agrupar en dos perspectivas complementarias. Una sería prácticas de lo que se entiende de una dimensión de la democracia que se entiende como gobierno del pueblo, procedimiento y toma de decisiones, tendría que ver con procedimiento y toma de decisiones, es decir, con políticas de la palabra que buscan el acuerdo y el consenso. La otra perspectiva complementaria serían prácticas de otro aspecto de la democracia que tendría que ver con formas de identificación colectiva. Y aquí estaríamos pensando más bien en dinámicas corporales, en este caso corporales, porque trabajamos desde las escénicas, de conformar un nosotros, y esto tendría más que ver no con políticas de la palabra, sino con políticas del habitar o políticas del cuerpo. Así que vamos con el primero, ¿no? Esta práctica entendida como trabajo de composición y equilibrio de fuerzas, en las que las artes escénicas aprovecha ese grupo de espectadores para conformar un foro. Aquí hay dos polos, hay un abanico amplísimo de propuestas, hay dos polos entre los que se mueven estas propuestas. Una sería, por un lado, la vía crítica, como sería la pieza de Roger Bernat, Pendiente de voto, pero también de muchas otras, de Rimini Protocol, La tragedia de los comunes, del colectivo Los que quedan, We are still watching, en fin, de Ivana Müller. En concreto, en esta pieza, cuando entras te asignan un número de asiento, te dan un mando a distancia con el que votas. El patio de butacas entonces tiene una distribución como sería la de un congreso. Y hay una pantalla que sería el... No he traído imágenes de la pantalla, bueno. En la que sería la superficie de interacción en la que se plantean los temas sobre los que se va a deliberar, que son temas a veces banales, pero muchos de ellos son temas políticos que preocupan de actualidad, y allí se muestran y valoran también los resultados de las votaciones y se indica el tiempo para discutir. Ahí el público, al completo transformado en Parlamento, experimenta con dinámicas democráticas varias. La pieza está dividida en tres actos y a lo largo de esos actos vamos experimentando diferentes problemas asociados a las formas de participación. Pues, por ejemplo, cómo se determina que la gente de la sala constituye un pueblo creado mediante la exclusión, el problema de las mayorías y las minorías, cómo organizamos la representación, que es como uno de los mayores problemas de la pieza, el problema de la práctica imposibilidad de conseguir un consenso racional basado únicamente en la palabra o en argumentos, y el problema del procedimentalismo, entre otros muchos. Este polo de todo el abanico sería una propuesta crítica, ¿no? Crítica con el sistema democrático en el que vivimos. Hay un cuestionamiento de la democracia representativa y una toma de conciencia de los problemas asociados a ellos. En el otro polo estaría Clean Room, la segunda temporada de Clean Room de Juan Domínguez, que abordaría otro de los problemas fundamentales básicos de esta cuestión de la democracia, que sería, pues, como Gansier podría plantear, la posibilidad del desorden, cómo actuar en ausencia de leyes. Y ahí Clean Room es un proyecto muy complejo. Voy a hablar solamente del cuarto capítulo de la segunda temporada, en el que estamos un grupo de 60 espectadores en una casa y nos llega
una hucha con 1.500 euros, que es el dinero de todas nuestras entradas reunido, con una indicación que es: haced juntos algo que no podáis hacer solos. Esa sesión, que debería durar 45 minutos, en mi experiencia, que la he vivido tres veces, dura pues más de dos horas de discusión intensa, deliberación, enfados, ideas locas de qué hacer con ese dinero, hasta que llegamos a algún acuerdo. Esta propuesta no es una propuesta crítica. Si hay una crítica, sí que sería, en todo caso, tendría que ver con una política entendida como gestión y solución de problemas, porque es precisamente una política que impediría el verdadero debate político, ¿no? Sobre todo, esta pieza es entonces una propuesta afirmativa de volver al momento inaugural de la política, antes de que el procedimiento que haya sido diseñado por una comunidad se congele en una forma instrumentalizada que tenga que valer en todo momento, ¿no? Hay una cita de Bruno Latour significativa a este respecto, que dice: la política comienza cuando los expertos fallan, cuando las reglas no se siguen. Entonces no hay ningún procedimiento a mano y tienes que fabricar uno. Ahí es donde comienza la política. Bueno, estos dos casos serían polos de un amplio abanico de prácticas escénicas en este sentido. Lo común en todos ellos es que hay un ejercicio ciudadano que se entiende sobre todo como un ejercicio deliberativo, de consenso racional basado en argumentos. Pero este es un tipo de comprensión de lo político y de lo ciudadano, digamos, que deja fuera el cuerpo, o fundamentalmente deja fuera el cuerpo sus afectos, las pasiones de lo político, los modos de habitar lo social, los modos de identificarse y la movilización. Entonces, me gustaría también presentar otros dos casos que se ocupan también de otro momento fundamental que quizá puede contribuir a explicar ese salto que se da entre el convencimiento racional de la justicia o de la necesidad de algo y la movilización que nos lleva a actuar para que eso suceda, ¿no? Esa movilización es la que quizá la teoría política tradicional, más centrada en el individuo como sujeto soberano autónomo, no ha sabido explicar o no ha sabido acompañar tanto. Entonces, se trata de prácticas que abordan un ser, un somos, según la bonita expresión del filósofo Santiago Albarrico en Ser o no ser un cuerpo. Cito un fragmento que me parece delicioso y muy, muy interesante a este respecto. Dice: la democracia no tiene bandera, ni pasaporte, ni plato típico, ni una lengua que nombre nuestra montaña ni nuestro mar. La democracia no tiene ni siquiera un equipo de fútbol. Es difícil producir una identidad democrática. De modo que un cuerpo, preguntado por su condición, en lugar de responder «soy español» o «soy de Cáceres», afirme «soy un somos». Este paso del «soy al somos» se ha investigado también en artes escénicas desde propuestas que trabajan con una dimensión corporal de la identificación colectiva. Y son propuestas que están desarrolladas, dedicadas al desarrollo a imaginar, desarrollar, reinventar corporalidades alternativas a la hegemónica, sobre todo corporalidades que están orientadas a la creación de un cuerpo común que en ocasiones se ha llamado masa o turba y que se ha considerado en muchas ocasiones precisamente como la antítesis de lo político, ¿no? Pero que forma parte consustancial de ello. Hay muchísimas piezas, de nuevo, desde Atlas de Borrallo y Galante, La Marche de la Bourse de Henri Spolido y Jananta, bueno, muchísimas. Yo he tomado de nuevo dos. Una de ellas sería, bueno, estas son imágenes de Clean Room. Esta es Danzad, danzad, malditos, del colectivo Gloria Robert, que es una maratón de baile de 10 horas, que está abierta a cualquiera que quiera participar. En principio, una maratón de baile podríamos pensar que es lo más ajeno o lo más opuesto que podemos entender por una preocupación política, pero sin embargo entiendo que a lo largo de estas horas se descubren muchas formas de crear una sensación y un sentimiento de comunidad que teje lazos entre las personas que participan en un nivel básico, lo que William McNeill llama el vínculo muscular, que es una sensación de compañerismo que surge después de un ejercicio prolongado en grupo. Pero hay muchas otras formas de complicidad corporal muy básica que las danzas rituales han comprobado, que tienen muchísima eficacia y que tienen que ver con diversas formas de empatía cinestésica, pero también visual, rítmica, motora, afectiva, de muchos tipos. A las tres o cuatro horas, además, todo el mundo está ya muy cansado y ese agotamiento lleva a una toma de conciencia de la fragilidad y la vulnerabilidad que nos constituye. Y yo creo que es algo que se siente físicamente y se ve claramente ahí y que revierte en una conciencia de la fragilidad y de la necesidad del cuidado de los cuerpos. Y otras formas de disidencia también que caben desde el agotamiento y que han pensado autores como Pelbart o Peter Hanke, entre otros. Pero como consecuencia fundamentalmente de esta conciencia es el surgimiento de formas de solidaridad espontánea
de solidaridad espontánea como relevos, turnos, sin que se hayan pactado, sino que surgen de manera espontánea y que lo que hablan es de que se asume espontáneamente una responsabilidad compartida de sostener esa maratón. Pero también yo creo que es importante hablar de la carga crítica para que no pensemos que es una elaboración así, para pensarlo de forma cabal. Y yo creo que este carácter celebratorio posible de esta fiesta de 10 horas se ve enturbiado por las resonancias con la película cuyo título lleva, ¿no? De Danzad, danzad malditos, de Sidney Pollack. La película, ya sabréis, que es, representa una maratón de baile en Estados Unidos durante la maratón, un tipo de maratón de danza ininterrumpida en parejas, que se podía llegar incluso a extender hasta semanas para que solamente la única pareja que había logrado mantenerse en pie se llevara un premio en metálico, ¿no? Entonces hay muchas resonancias. En la película los cuerpos extenuados que son tratados como animales contrastan con un discurso del presentador de la maratón que es muy positivo sobre los beneficios de la autosuperación, de la sana competencia y una exaltación de los valores cívicos, de la entrega al trabajo, etcétera. Y esto, las resonancias que tiene la maratón de Gloria y Robert, remite directamente a la explotación del cuerpo, de los cuerpos hoy. Directamente en términos laborales, ¿no? en jornadas laborales excesivas o en la autoexplotación del sujeto convertido en empresario de sí y sobre todo y también en el uso capitalista de los afectos y de las energías asociadas a la capacidad de goce del cuerpo y a la reunión de cuerpos y su potencia en la sociedad del rendimiento. Y también que todo este uso está acompañado, como igual sucede en la maratón de la película, de una retórica oficial de la felicidad y de la tiranía del pensamiento positivo que precisamente ayuda a explotar mejor esos cuerpos. Así que despierta, por un lado, una conciencia crítica de los participantes desde del desvío de la potencia del cuerpo común para fines utilitarios y económicos, pero también explora formas de solidaridad basadas en el cuerpo que pienso que son fundamentales para entender ciertos aspectos de la política. En cualquier caso, un cuerpo no se reinventa de la noche a la mañana, un cuerpo necesita mucho más tiempo y por eso a veces no es en las piezas escénicas, sino en los laboratorios que las preceden, cuando se puede desarrollar de hecho una eficacia, cuando se puede desarrollar esa reinvención de los cuerpos. Y aquí quería hablar de una pieza, bueno, no de una pieza, sino más bien de la práctica de Marcelo Evelyn en Núcleo de Odirceu en Teresinas, en el nordeste brasileño, que tiene efectivamente talleres. Hay muchos otros talleres de este tipo, como el que comentaré, de reinvención de corporalidades. Aitana Cordero está trabajando en Madrid en ese sentido, Alicia Shah en Alemania también está trabajando en ese sentido, desde otra perspectiva. Me parece que la pieza esta batucada y el taller que la acompaña durante un mes de preparación, por lo menos, es una pieza que puede servir para pensar estas cuestiones. Es una mezcla entre fiesta, protesta, cacerolada, manifestación, en la que se reúnen unos 50 cuerpos, unas 50 personas de cuerpos muy diversos, viejos, jóvenes, cuerpos racializados, en diferentes situaciones económicas y vitales. Marcelo Evelyn siempre lleva para allá personas de empobrecidas del nordeste de Brasil, de la periferia, en Teresinas, donde él trabaja, y propone un trabajo activo durante un mes que se centra en la fabricación de una corporalidad accesible, de un cuerpo que no anticipa su límite. Y para ello desarrolla varios ejercicios, un trabajo del contagio mimético, rítmico, afectivo, como se podría dar en cualquiera de estas manifestaciones, en fiestas, en manifestaciones, en caceroladas, etcétera, y que estaría vinculada a cuestiones que hemos visto en la pieza anterior. Y a todo un trabajo mucho más sutil de generar una comunitas por medio de la cercanía y el contacto de los cuerpos, ¿no? O incluso mediante ejercicios mucho más complicados y en los que la imaginación personal tiene que desarrollarse, cómo propone a cada una de las personas ser otro, ser otra de las personas del grupo. Y para ello puede partir desde la imitación más simple hasta formas mucho más complejas de encarnación de determinadas características de ese cuerpo. Esto podría parecer en realidad algo privado, ¿no? El que uno haga más accesible o una haga más accesible su cuerpo, pero en realidad la accesibilidad del cuerpo es una base fundamental para que en otros planos se pueda trabajar sobre la construcción del cuerpo común. Como dice Elías Canetti, que es en su obra Masa y Poder, que es una de las piezas de las obras en las que está basada esta pieza,
El miedo al otro comienza por el miedo a ser tocado por algo extraño desde una perspectiva física básica, ¿no? Ese miedo a ser tocado por otro es la base fundamental de la mayoría de los gestos de exclusión social y xenofobia que tenemos también, aparte de muchos relatos y de muchas cosas, pero hay una base corporal ahí que trabajar. Entonces, en el laboratorio se trabaja para generar confianza, aprender a ser accesible corporalmente, como base para ensayar también formas de heteronomía que no necesariamente implican la pérdida de la voluntad. Estoy llegando al segundo cero, pero voy a aprovechar el minuto y medio que se han dejado Javier y... ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, son laboratorios de reinvención de corporalidades que trabajan en un empoderamiento de los y las participantes por medio de la creación de un cuerpo común que favorece y estimula la confianza en una misma y en el grupo, que elimina miedos y temores y que invita a abrazar la diversidad. Y desde la perspectiva de la complementariedad respecto a las dos primeras obras que hemos visto, que están trabajando sobre la democracia como deliberación, me parece que es interesante porque exploran formas de heteronomía. Son piezas que forman, que investigan formas de estar juntos, investigan una política que no solamente está basada en el individuo autónomo y soberano como instancia primera y básica, en un individuo cuya libertad se entiende, como dice Vladimir Safatle, únicamente como propiedad de sí, sino que exploran formas de heteronomía que son empoderantes, formas de heteronomía que no suponen inmediatamente dominación, pérdida de sí y pérdida de la voluntad, sino codependencia basada en una fragilidad y la vulnerabilidad de los cuerpos que pasan por una experiencia difícil de construir una comunitas. En fin, no me quería extender más porque si no llegaría ya a ese minuto y medio que he podido rascar, pero sí que eran cuatro. Quería pasar por diferentes casos de prácticas artísticas que proponen al público ser protagonista de participación y mediante esa agencia que se les ofrece pueden experimentar con diferentes dimensiones de la democracia, desde la democracia como dinámicas de autogobierno hasta los mecanismos de fabricación de un cuerpo común. Gracias. Muchísimas gracias, Victoria, por ayudarnos a situar la pregunta y llevarla al ámbito de un proyecto que llevó a cabo Juan Antonio en el CAC, digamos, ¿cuándo fue exactamente? Perdón. 2011. En el 2011. Y, digamos, inmediatamente en cuanto acabe Juan Antonio ya abriremos, digamos, el debate. Voy a necesitar. Sí. Ay, sí. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ministerio de Cultura, a los organizadores, a Jesús la presentación. Es un placer reencontrarme con él y también con Antonio, con el que coincidí en Cáceres cuando era profesor en la Universidad de Extremadura y yo empezaba mis estudios. Y realmente para mí ha sido emocionante cuando supe que estabas aquí y que te iba a volver a ver. Yo voy a hablar de un proyecto concreto, es un proyecto ya que tiene años. Yo asumí la dirección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en 2010 y dentro del programa por el que gané el concurso público, pues estaba trabajar con los públicos. Normalmente, a lo largo de mi trayectoria, cuando me he encontrado con asuntos que me son muy complejos o sobre los que tengo dificultades, pues procuro hacer una exposición. Es el momento quizás de iniciar una investigación y pedir ayudas a los que realmente han trabajado sobre este tema. La manera también en la que solemos en el equipo del CAC trabajar es intentando estar muy apegado a lo que son las producciones artísticas de nuestro tiempo, aunque también hagamos incursiones en el pasado. Porque seguramente ellos, esas producciones y esos artistas nos están hablando justo de esos problemas con los que nos encontramos y que las instituciones, como órganos pesados, herederos de la modernidad, de la ilustración, somos reacios quizás o tenemos muchas dificultades para adaptarnos. La exposición se llamó Públicos y Contrapúblicos, el título está copiado, ahora que se lleva tanto, de Michael Warner, de Públicos y Contrapúblicos, y tenía una nómina de artistas francamente amplia. Era una gran exposición que
que ocupaba muchísimos metros cuadrados y que era incluso a veces reiterativa, ¿no? Pero quería empezar con Isidoro Valcárcel Medina, porque creo que además, si no recuerdo mal, este fin de semana ha escrito en el Cultural del Mundo algo sobre el tema de los públicos. Pero lo que ven ustedes en primer lugar son una serie de tarjetas como estas, que son acciones que él comunica por correo postal. El día 22 de abril, último en el que permanecía abierta al público la exposición sobre el impresionismo en la Fundación MAFRE de Madrid, he acudido a primera hora, 9:30 de la mañana, a la cola que daba acceso a la muestra, colocándome, naturalmente, en el último lugar. Desde el primer momento he ido dejando pasar, cediendo el turno, a cuantas personas llegaban después de mí, de modo que a las 7 de la tarde, hora de cierre para las visitas, aún no había conseguido yo entrar. Creo que Isidoro Valcárcel Medina nos plantea la cuestión del público y sobre todo la cuestión del público en relación con la cultura espectacular de una manera clara y concisa. Por eso también iniciábamos la exposición con Isidoro y de hecho terminábamos la exposición con Isidoro. La exposición en sí tenía como un claro eje y que creo que ustedes lo van a comprender inmediatamente. Por un lado, la visión sobre el espectador, es decir, la visión que tenemos nosotros ahora mismo sobre todos ustedes, es decir, cómo se comporta el espectador. Y por otro lado, la visión del espectador hacia el dispositivo, es decir, la visión que tienen ustedes hacia nosotros. Es decir, esta era básicamente con otras líneas de actuación, pero que puede resumirse muy bien la exposición en este sentido. Una de las obras que estaban presentes en este sentido también era del artista británico Ryan Gander. Era una obra que precisamente estaba hecha en la Feria Frisch, que se inaugura esta tarde en Londres. Era uno de los proyectos específicos que le habían encargado y básicamente era que pedía a personas del público que eligieran una de las obras de la feria y hacían una foto que recibían ellos y también a la vez en el largo corredor por el que se entra a la feria pues estaban todos puestos. Es una manera muy sencilla quizás de Somos Constante, era el título. De alguna manera enlazaba con otra exposición que teníamos al mismo tiempo, porque nos organizamos en torno a sesiones expositivas, exposiciones que trabajan hacia un mismo lugar, con el trabajo de un pintor bien conocido en Sevilla y quizás en el resto del Estado, que es Curro González. Curro González en 1992 se dedicó de manera constante a pintar personas que hacían colas durante la Expo de Sevilla, la Exposición Universal de Sevilla. Detenerse precisamente en ese público al que Isidoro Valcárcel Medina le iba cediendo la vez cada vez que llegaba. O bien las experiencias en el año 1968 de la artista argentina Marta Minujín. Marta Minujín, con la beca Fulbright, se fue a Nueva York y se fundió todo el dinero de la beca realizando esta acción. Es una acción la que convocó a distintos tipos de público, segmentó los públicos, el público de las finanzas, el público de la moda, el público del arte, y los convocó a una fiesta para someterles a una especie de experiencias sensoriales con la luz y el sonido. Marta Minujín posteriormente elaboró esos vídeos y es lo que nos muestra, ¿no? Esas experiencias con el público. O bien, que, bueno, voy a ponerles primero la siguiente, Dan Graham con una obra en la que literalmente es performer público espejo. Es decir, el espejo que podía ser, por ejemplo, la pantalla en este caso, pero que en ese momento era el dispositivo, era un espejo, porque así permitía en el diálogo que establecía con los espectadores, con la audiencia, ver a la vez su reacción al mismo tiempo, en el mismo momento. Judy Hoff, vuelvo al anterior, hizo algo parecido, pero en este caso a través de la mediación del televisor. Voy a ir rápido. Cambiando un poco de aspecto, si hemos dicho esta visión hacia el público, por otro lado podríamos señalar una serie de obras en las cuales se trabaja
con el público, con distintos colectivos, con distintas comunidades, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Federico Guzmán y de Alonso Gil. Este es un proyecto en relación con Artifariti, que es un proyecto a largo plazo que se realiza en el Sáhara y que ellos han instalado en distintos lugares. Empezó en Madrid, en La Noche en Blanco, continuó en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en Sevilla. Esta es una foto de uno de los patios del CAC, y quizás hayan podido ver una versión más recientemente en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, ¿no? En estos momentos fue una exposición con la cual tuvimos muchos problemas. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo está al lado del pabellón de Marruecos, que es ahora mismo digamos el consulado de Marruecos. Yo nunca había visto a la policía entrar en un museo, a pesar de que somos mayores, Jesús, ya somos de otra época, no nos tocó esa época, ¿no? Pero sí entraron avisados y denunciados por el gobierno marroquí. Otra de las obras que se encontraban en este proyecto era de Danica Dakic, que también había trabajado durante la guerra de la antigua Yugoslavia con una comunidad muy pequeña, muy concreta. En este caso era en un lugar, en una especie de lugar donde para personas con problemas mentales, y se había convertido en una especie de isla dentro de la guerra de la Yugoslavia, digamos como en una heterotropía, ya que los museos lo son, pues también a veces, como bien sabemos, también lo son, ¿no? Danica Dakic realizó este trabajo trabajando con los enfermos que estaban allí y que sufrieron o participaron como personas externas a la guerra de la antigua Yugoslavia. O bien también de otros trabajos participativos, como yo creo que este es conocido en general, este es una pareja de artistas finlandeses, pero se ha extendido tanto su proyecto que existe con autonomía con él, que son los coros de quejas. Ellos trabajan con distintas comunidades y proponen a esas comunidades hacer una actuación, primero hacer una serie de canciones, cantándolas en público y que sean quejas en torno a la comunidad. Se nos dio el caso durante la exposición, porque no habíamos tenido tiempo para poder hacer un coro de queja en Sevilla, que nos enteramos enseguida que inauguramos la exposición, que había ya un coro de quejas con anterioridad que los propios artistas no conocían y que nos ofrecieron realizar alguna actuación allí en nuestros estupendos jardines. Y bien, hablamos a veces de los problemas también de comunicación, ¿no? De cómo nos relacionamos las instituciones o bien con el público, o cómo conseguir a veces establecer un diálogo artístico con él, ¿no? A mí este de Tom Marioni, francamente, nos lo pasamos bien, disfrutamos. Las botellas son de Cruzcampo, se adaptó a la idiosincrasia andaluza sevillana. Y Tom Marioni es un artista de la costa oeste norteamericana, un artista conceptual. Y bueno, la cerveza es verdad, establecer actividades relacionales ayuda a establecer también comunicación. Y esta cantidad de cerveza la tuvimos que era condición para poder establecerla en la exposición, que el equipo que estábamos trabajando en la exposición teníamos que consumirla antes de inaugurarla, con lo cual fue un acto que muchas veces, como los que se dedican a montar exposiciones sabéis, sobre todo en los museos, etcétera, ¿no? Pues como hay como distintos niveles y que a veces no hay mucha comunicación, montadores, las personas de mantenimiento, electricistas, etcétera. Bueno, pues para poder hacer esta obra tuvimos que estar todos juntos una tarde bebiendo, contándonos nuestras historias y disfrutando. Voy a pasar un poco más deprisa. Quería llegar al caso de Rainer Gandal, que es un artista austriaco y que precisamente ilustra muy bien cuál es la situación en la que nos encontramos. En la imagen anterior podéis ver cómo presenta sus obras. Él se dedica a asistir a conferencias y toma imágenes tanto de los participantes en las conferencias como del público que asiste, al mismo tiempo que después participa activamente en los debates. O bien el artista también Seth Price, que basa gran parte de su trabajo en realizar
conferencias performativas y que después expone como si fuera también un dispositivo. El género de la conferencia, el dispositivo de conferencia ha sido también muy analizado y estudiado por numerosos artistas contemporáneos, porque a veces hablamos con mucha frecuencia y con toda razón de la crisis de los museos, pero la crisis de los museos seguramente vaya acompañada también de la crisis del sistema educativo, y no hablemos ya de lo que habitualmente nos reúne hoy aquí, que son encuentros, conferencias, etcétera, ¿no? Pues quizás aquí alguno de ustedes puedan, bueno, están puestos los nombres, la performance de Abramovich, de Marina Abramovich y Ulay, o bien imponderable, o bien la conferencia, el encuentro que hizo Joseph Boy dialogando con la audiencia. Bueno, dentro de este género de la conferencia, Joseph Boy, en torno a la escultura social, una de las cosas que planteaba era la necesidad de ese diálogo, de esa comunicación, mucho antes de, estamos hablando de obras ya, antes de que existiera la era Internet, ¿no? O bien cómo los discursos artísticos se pueden introducir dentro de algo tan estandarizado y que parece tan difícil de entrar en ello como puede ser un informativo de televisión española, ¿no? Como es el caso que pueden ver, ¿no? Que lo pueden, la presentación es obviamente presentándolo en televisiones, pero lo ha hecho en numerosos informativos de distintos países. Quizás una artista también que es bien conocida, que es Dora García, con una obra bastante antigua ya de la Esfinge, creo que no estuvo en la exposición que recientemente ha tenido en el Reina Sofía, pero que también es una obra en la que las fotografías que podéis ver a lo largo de este gran corredor del Centro Andaluz de Arte Contemporánea, la obra consiste en que la Esfinge, un performer, está en la exposición y hace tres preguntas al público. Si el público o los visitantes a ese proyecto aciertan, el acertar significa que dan la misma respuesta que el artista daría a esas preguntas, pues pasan a formar parte de ese trabajo artístico. Se le hace una fotografía y se ponen las preguntas con las que acertaron. Se da además la curiosidad, es una pieza que para los almacenes del museo es un problema porque sigue creciendo, cada vez que la hace tiene que enviarnos la respuesta, pero que yo recuerdo que muy ufano en una de las presentaciones, en una de las acciones que hizo, yo me sabía las respuestas de Dora García, evidentemente, y quería formar parte de la obra y respondí y me dicen, bueno, pues que me había equivocado. Le pregunté a Dora qué había pasado, si yo conocía las respuestas, y me dijo, he cambiado de opinión. Es decir, que... Y por último, la exposición se abría con un trabajo de Pere Jaume, el artista catalán, que era un telón que subía y bajaba. Digamos que el dispositivo, la representación, la exposición siempre tiene un principio y un final, porque es un tiempo otro. Y la obra de Anne Hamilton, que era una sucesión de cortinas que se movían continuamente en el espacio, pues era como un inicio y un final que siempre está en continuo movimiento. También le comentaba a mi amigo que es un pequeño homenaje también a la persona que aparece, a Miguel Benlloc, uno de los integrantes de BNV, que recientemente ha fallecido y que fue la persona clave para poder montar el dispositivo de esta obra, ¿no? Les dije que empezábamos con Isidoro y terminamos justo a tiempo con Isidoro. Con esta obra, un autor en busca de seis personajes que nunca se había realizado y que pudimos hacer 10 años después en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Bueno, de la mano de Valcárcel Medina, nos damos cuenta hasta qué punto la interrogación sobre los públicos es una interrogación mucho más radical, una interrogación que tiene que ver con el nosotros y una interrogación sobre lo político. Tenemos, voy a mirar cuánto tiempo tenemos. 10 minutos. Tenemos muy poquito tiempo, de hecho, tenemos un poco más de un cuarto de hora. Y creo que sería el momento de daros la palabra, de empezar a construir este nosotros improvisado
a través de la conversación. Estoy seguro que hay, digamos, muchos interrogantes. No sé si hay un... Sí, micrófono. Sí, buenos días. Quería pedir a Javier que hiciera un poco hincapié en la diversa terminología que has mencionado como muy rápidamente. En esta distinción que no todos, con la que supongo, no todos coincidimos o no todos tenemos una visión, entre esa diferencia entre público, públicos espectadores, receptores, comunidades. Gracias. Sí, es un debate que en Chile se ha dado, se está dando, sobre todo la polaridad entre audiencias y públicos. Es la primera discusión, ¿no? Hay que partir asumiendo que estamos en un campo donde sería difícil pretender tener la última palabra, y más bien lo que podemos hacer es convenir un marco de referencia. Y ese marco de referencia que estamos tratando de establecer, al menos en este contexto, es pensar que las audiencias son grupos de personas que realizan algún tipo de consumo cultural no presencial, y por eso las audiencias probablemente no están necesariamente fidelizadas en relación a un espacio, por ejemplo. Los públicos, en cambio, son grupos de personas que realizan algún tipo de consumo o práctica cultural presencial, y por eso podemos diferenciar entre públicos de una sala de cine a los públicos de una transmisión por streaming, o podríamos hablar del público, de las audiencias de la música, de las audiencias de la televisión, y los públicos, en cambio, de conciertos. Luego hay dos categorías que son espectadores, que si uno va a la raíz de la palabra espectador, descubre que tiene mucho que ver con la práctica de lo que hoy día podríamos llamar apropiación simbólica, ¿no? Por lo tanto, podríamos asumir que el espectador es un público más fidelizado, pero no solamente más fidelizado, sino que más iniciado, probablemente en el lenguaje artístico. Y una última categoría es la de comunidad, que necesariamente va asociada a la participación. Podríamos entonces establecer que las comunidades son probablemente grupos de espectadores que participan de manera activa o en proyectos o en torno a espacios culturales. En ese sentido, si uno toma estas definiciones, puede también pensar en el rol que le cabe a cada área de un espacio cultural, por ejemplo, o en el desarrollo de un proyecto, o bien situar un proyecto en función de un eje. El concepto de comunidad es el concepto que todavía nos falta por articular, ¿no? Podríamos hoy día convenir que es un grupo de personas que comparten un interés, que tienen un interés común. Nosotros estamos trabajando más asociado a un territorio, más que a la comunidad de intereses, que podría ser equivalente a la comunidad digital y a los fans, ¿no? Sino tratar, dado el perfil del plan que queremos desarrollar, está más asociado a un territorio. Eso. ¿Alguna intervención por parte de la mesa? Yo quería plantear, digamos una pregunta que es difícil o imposible de responder y tiene que ver con esta dislocación de tiempos y espacios que, digamos, que tiene raíces en lo tecnológico, pero creo que tiene también sus proyecciones en nuestros modos de vida en general, ¿no? de discontinuidades, fragmentaciones, movilidades, lo que hablabas de este espectador en movimiento que hablábamos antes. Los dispositivos culturales a los que estamos acostumbrados, un museo, a pesar de que es un dispositivo heterocrónico y heterotópico, como se ha estudiado, sin embargo, está sujeto a unas temporalidades y a unas corporalidades muy específicas. ¿Cómo se enfrenta, un museo, que en el fondo es un espacio que está organizado para distribuir los cuerpos y los tiempos y los espacios de un modo muy particular, cómo se enfrenta esta situación de dislocación? Yo recuerdo un compañero de viaje, literalmente, en un avión, un viaje largo,
y acabamos hablando de qué haces tú, tal y cual, y él me expresaba, digamos, que su mayor problema con el arte era que no sabía cuánto tiempo tenía que estar delante de un cuadro. No sabía, digamos, cuál era la cantidad de tiempo que tenía que emplear para que aquello, ¿no?, para que el miró emanara lo que, digamos, debiera emanar. Y que se ponía nervioso. No sabía qué hacer con su cuerpo, no sabía qué hacer con su tiempo. No sé, ¿cómo enfrentáis este, digamos, en genérico, ¿eh? No estoy seguro. Las artes en vivo yo creo que de alguna manera tienen ventaja al respecto en su exploración de estas paradojas, estos problemas. No sé. Me ha interesado mucho la intervención de Antonio en ese sentido. Bueno, parece ser que el avión es el único momento también que ese tiempo rápido se suspende, porque realmente es el único tiempo en el que no podemos estar conectados, ¿no?, dependiendo del viaje. Eso es. Pero también me asustaba que lo que estaba diciendo, cuando estaba hablando, estaba pensando evidentemente en el museo. Parece ser que en esa lógica al museo lo único que le queda es recibir a esas personas transportadas de otros lugares para que acudan. Precisamente, como bien sabes, Jesús, los que nos dedicamos a trabajar o a gestionar en museos nos horroriza. No es precisamente el segmento que más nos gusta trabajar, aunque está ahí, ¿no? Es decir, el turismo, ¿no? La relación entre arte, turismo y el turismo cultural. Si siguiéramos la lógica de Antonio, parece que la lógica del museo está abocada irremediablemente a ser un elemento más de atracción turística. Evidentemente, esto también puede pasar o puede ocurrir más en un cierto tipo de museos. Ya que estamos en Madrid, pues puede pasar más en el Museo del Prado, en el Museo Thyssen y, de alguna manera, en ciertas plantas, en la segunda planta del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ¿no? Pero, sin embargo, hay otro tipo de museos o de espacios o de centros de arte, y yo incluyo muchos dedicados a las artes escénicas, que tenemos que ser también lugares de experimentación o lugares donde se puedan construir e investigar ciertos discursos, a ser posibles críticos. Entonces, nos estamos convirtiendo, si no lo somos ya, en lugares completamente marginales, pero que a la vez creo que son necesarios, ¿no? Dentro de la lógica que es muy habitual, ¿no?, cuando se que piden los medios de comunicación, pero también los políticos, incluso los propios que nos dedicamos a la gestión, que es el número, ¿no?, el número de público. Es algo sobre lo que escribía, ya digo, Isidoro Valcárcel Medina. Bueno, más allá del número o más allá de las cantidades, creo que hay otros espacios que nos podemos dedicar a otro tipo de cosas más allá de la lógica del turismo. Y hablo desde un lugar que es el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que también tiene, en menor medida, tiene también cierta atracción turística, tanto, digamos, por lo que podemos decir de turismo cultural, como también por el lugar donde estamos, que es un antiguo monasterio del siglo XIV, reconvertido posteriormente en fábrica de cerámica y actualmente centro de arte contemporáneo, ¿no? Bueno, pues eso también podría estar. No sé, seguramente no te haya contestado nada, pero... No, sí. ¿Podría llevar? Por supuesto. Sí. No, en este sentido de la crisis de los lugares, yo creo que una posible respuesta a esta incertidumbre de cómo van a responder los lugares a un mundo en el que cada vez la presencia de lo virtual está en nuestras vidas, en todas nuestras actividades, ¿cómo vamos a poder responder al concepto de lugar como los que hasta ahora teníamos? Yo, en ese sentido, pienso en otra virtualidad que nos ha acompañado desde las cuevas de Altamira hasta ahora, que es la sensación de que hay otro mundo virtual de las divinidades, de los fantasmas, de los espíritus y fallecidos, que acompaña a todas las culturas. No creo que haya ninguna cultura que no tenga incorporada en su cosmovisión la idea de que hay un mundo virtual omnipresente en sus vidas. Si tenemos ahora otro mundo, que en este caso también lo ha generado el ser humano, pero como homo faber, es decir, ha construido un mundo virtual, que es el que tenemos ahora, pues quizá nos comportemos igual que el otro, que también salió de nosotros, de nuestras cabezas, con esa capacidad que es la que nos salvó, y no nos convertimos en neandertales, y no desaparecimos, que es la de imaginar mucho más que nuestros
compañeros de especies humanas que no conseguían imaginar tanto, imaginamos un mundo virtual. Bueno, pues yo veo que una solución que puede haber, o una respuesta, no solución, es que de igual modo que hasta el ser más creyente y espiritual necesita un lugar donde se manifieste ese espíritu. ¿Hay alguna cultura que no tenga algún lugar en el bosque, en las piedras, en la iglesia, en cualquier forma de templo, en el que eso que dicen que está en todas partes, que lo sienten y sin embargo tienen que ir a un lugar y realizar una ceremonia? Entonces, ¿por qué esa otra virtualidad que estamos construyendo y que está empapando nuestras vidas no vamos a responder igual? Es decir, la idea de que también necesitamos siempre algo que lo decimos estupendamente en nuestra lengua materna, que es que las cosas tengan lugar. Fíjate qué bonito, que las cosas tengan lugar. Es decir, la necesidad de que hasta lo más potente, si es virtual, tienes que darle lugar. Y en este caso yo veo que puede ser esa respuesta a la crisis de los lugares tal como lo entendíamos hasta ahora. Yo quisiera, perdón, hacer un comentario respecto precisamente a ese tema y que tiene que ver con que lo que me preocuparía sería que en esta charla, digamos, hubiéramos hablado de cosas que ya se han dicho sobre los públicos, ¿no? Porque como venimos hablando de hace 10 años de los públicos, creo que es necesario ampliar un poco más y tensionar más la conversación. Una de las preocupaciones que hoy día a mí me surgen cuando leo, cuando veo experiencias, es si ya estamos perdidos, o sea, si ya estamos muy atrás. Porque lo que en la práctica está describiendo, yo he leído muchos de sus artículos, soy seguidor de sus columnas, lo que en la práctica está detrás de esta conversación es que estamos en un mundo modelado hoy día por algoritmos, ¿no? Podríamos convenir que es el desafío hoy día para las artes, ¿no? Como las corporaciones han desarrollado hábilmente, ya escuchamos una conferencia que así lo planteaba, un mundo modelado por algoritmos y que está jugando permanentemente con esta adicción, porque hoy día ya podemos hablar de adicción, ¿verdad?, a la pantalla, y que todo indica cuando leemos futurólogos o analistas o filósofos que es una tendencia que se va a acentuar. Entonces, cuando digo que a lo mejor ya estamos perdidos, me refiero a que la intensidad del trabajo del algoritmo en el cotidiano y su presencia y su influencia está siendo tal y se proyecta que sea tal, que a mí me surge siempre la duda de qué estamos haciendo desde el campo cultural en relación a eso. Porque creo que es la principal amenaza hoy para todas las prácticas de formación de públicos, de fidelización, porque podemos seguir hablando entre nosotros, los convencidos, de algo que debiera ocurrir. Pero no estoy seguro si estamos mirando lo que en verdad está ocurriendo allá afuera. En ese sentido, para mí, un filósofo francés que hoy día, precisamente acá en Madrid, está presentando un libro que se llama La siliconización del mundo, Eric Sadin, me ha resonado bastante sobre cómo pensar hoy día los públicos en relación a los cambios tecnológicos, que están más que nunca acá muy cerca. Bueno, me parece que no tenemos ya tiempo. A mí me hubiera gustado que Victoria nos profundizara más sobre esos lugares del nosotros y esas prácticas del nosotros. Hay una... Tendría que ser muy breve. Es que está... Sí. No funciona. Sí, decía, buenos días. Quizás solamente un pequeño apunte al que estaban comentando ustedes, no sé si es correcto hacerlo ahora. ¿Puede ser que ese público sea los contenidos que se ofrezcan a esos públicos al virtual y por otro lado al presencial sean diferentes? Quiero decir, ¿no podría partir por ahí la diferencia de sentir estar en una exposición, estar delante de un cuadro, no puede ser la misma que si lo haces a través de tu ordenador? Quiero decir que a lo mejor quizás por ahí que haya una diferenciación a la hora de ofrecer a ese público la presencia
estar presente verdaderamente a hacerlo de una forma virtual. Quiero decir que los contenidos sean distintos. De esta forma, creo que habrá muchísimas personas que necesiten personalmente estar en ese sitio para recibir o empaparse de ese beneficio de estar en persona, ¿no? No sé, es un pequeño comentario. Completamente de acuerdo, vamos. Completamente, por mi parte, vamos, ellos entienden más, pero por mi parte me parece que es una de las claves, ¿no? Que no sea una repetición, ¿no? Que no sea una experiencia distinta. Yo me parece que, vamos, lo que os parece a vosotras, Victoria, yo no quiero, pero vamos, que coincido con lo que me ha dicho por mi parte. Creo que vamos a tener la oportunidad de, digamos, en las mesas de debate del miércoles y del jueves, seguir debatiendo sobre estos temas. Nada más que darles las gracias a mis compañeros de mesa por la riqueza y el interés de sus contenidos y también por la disciplina maravillosa en los tiempos. Y muchas gracias a vosotros por vuestra atención y nada, nos retiramos. Muchas gracias.